todos, bienvenidos al canal. Ahora, bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y esta bolsita, como vieron, la encontré en una tienda de segunda. Yo vivo en Estados Unidos, acá en el Valle de Texas. Y encontré una bolsita. Esta fue la que escogí. Como vieron, tenían varias, pero esta fue la que me llamó más la atención porque se ve que venían varias muñecas. Y bueno, esta me costó $6.98, básicamente $7. Es mucho más de lo que normalmente pago, porque ustedes saben que siempre pago entre 3 y 5 dólares. Digo 5 porque ya últimamente ya les han subido un poquito de los precios. Pero sí, este costó realmente $7. Pero se ve que vienen muchas cosas, así que bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver si valió la pena. Ok. Ok, so lo primero que viene es esta muñequita. Y bueno, eso no estoy segura de qué muñeca es. Si ustedes saben, déjenos saber. Pero tiene el cuerpo muy parecido a lo que son las LOL OMG. Es articulada. Vean los ojos, qué bonitos tiene sus ojos. Yo creo que es mi parte favorita de esta muñeca, son sus ojos. Los tiene así como si fueran casi como de cristal o de vidrio, no sé. Está muy, muy bonita. Es articulada de las manitas, de las muñecas, de aquí de las rodillas. Está muy, muy bonita. Necesito una buena peinada y otra ropa, pero pues dentro de lo que cabe, creo que está muy bien. Y estaba viendo que esta es de la marca de Moose. No estoy segura qué muñeca será, pero pues está muy bonita. Entonces, bueno, pues es esta. Ok, ahí la dejamos. Y bueno, ahora vamos con esta. ¡Ay, vean! Es una amiguita de Chelsea. Esta está bonita. Necesita también una buena lavada, una buena limpiada, una buena peinada. Pero está completa, vean, viene todavía con su ropita, viene con sus zapatitos. Entonces esto es muy padre porque a veces las encuentro pero no traen esta parte de la, porque es la faldita. Normalmente vienen así como, traen como un tipo traje de baño, es lo padre de esas también. Yo sé que mucha gente no les gusta así que vengan moldeadas. Y de hecho a mí tampoco no me gusta mucho, pero en estas en particular me gusta porque parece como si trajeran un traje de baño, vean, se ven bonitas. Y bueno, esa está padre porque trae su faldita y trae sus zapatitos. Entonces está muy muy completa. Lo único que les digo es que pues necesito darle una buena limpiada. Y viene también Rapunzel. Vean eso, le falta su manita. Esta sí viene súper dañada. Su cabello, le falta una mano. Luego por eso a veces no me creen, a veces dicen, esas están bien dañadas, esas no las compraste en una tienda. Bueno, pues ya vieron en el video que efectivamente sí las compro en una tienda. A veces salen cosas muy buenas y a veces pues obviamente salen algunas así, o sea, en estado malo porque pues obviamente son de segunda. Pero bueno, es eso, esa viene ahí. Viene esta que es como para la cabeza, vean, es como una, como una liga para el cabello, una bandana, y es de puros búhos. Viene esto que, a ver. ¡Ay, vean! Es como la... ¡Ay, qué bonito! Uy, ya le quebré aquí algo. A ver, vamos a ver. Ah, esto va aquí atado. Pero se cae. ¿Por qué se cae? Es como la casita de Olaf. Sí, vean, es como la casita de Olaf. Es así como que de invierno. Y luego viene así como primaveral también acá. Tiene aquí como la... una, ¿cómo se le dice esto? Una sombrilla, y luego aquí tiene como su hamaca, viene el mar, esa casita, y luego viene el Olaf, también una resbaladilla, y vean esto, viene, tiene como sus salvavidas también. Está muy padre este little set, está chiquito, pero está muy padre. Bueno, es este, vamos a dejarlo por aquí. Este está padre. Viene una bolsita, como un tipo morralito. Está lindo, me acuerdo cuando yo estaba pequeña mi mamá me compraba de esos cuando íbamos a visitar allá a México. Y luego viene también unos lentes de Minnie, me dice aquí Minnie Mouse, y trae como puros corazoncitos. Viene esto, viene una fashionista, no se le baja la mano porque eso es como de las de McDonald's, pero sí es una fashionista, la Kirby fashionista de McDonald's. Viene esto. ¿Es de los Dorables? A ver, ¿qué será? No lo puedo abrir. ¿Cómo se llaman estos? Animal Jam. De los Animal Jam. Ahí está. Viene un carrito. Es un carrito de Shopkins. Me parece que este es de los de McDonald's. Sí, de McDonald's. Es un carrito de McDonald's, pero es de Shopkins. Bien, está bonito. Ok. Viene una cabecita de LOL Surprise.
Vean qué bonita. Creo que tengo un cuerpecito por ahí. Yo creo que se lo puedo poner porque le falta. Pues, o a menos que venga alguien, pero no creo. Pero vean, es una cabecita de LOL y es de las que traen así como brillo en la cabeza. De hecho, creo que se viene saliendo porque veo que vienen otras acá. Y vean eso, viene esta. Esta de hecho sí había visto que venía, pero no la había visto así fuera de la bolsa. ¡Está bonita! Viene una de las LOLOMG. A ver, vamos a ver. Vean sus uñas, me encantan las uñas de estas. Vean eso, qué bonitas sus manos. Y bueno, es así, trae su pelo rosa, trae unos aretes. Está muy bonita. Necesita su ropa, pero pues está súper bonita. So, bueno, nos salió una LOLOMG. Y viene otra más. Vean, y esta sí trae su ropa. Y trae su cabello súper largo. ¡Está muy padre! So, nos vinieron dos. Y vean, estas las uñas de esta. Trae las uñas así como que de dos colores. ¡Qué padre! So, nos vinieron dos de esas. Entonces ya tengo, ¿qué? ¿Tres, creo? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Y bueno, viene esto, es una pieza de algo. Viene esto, que este es de Anastasia. Y vean, viene la Anastasia, la muñequita de Anastasia, y viene con su perrito. ¡How cute! Ah, eso está muy padre. Y bueno, eso ya es lo último que viene en esta bolsita. Pero eso está genial. Viene la muñequita de Anastasia, vean, esta chiquita. Y luego viene con su perrito, con su mascota. Very cute. Ese es de los 90. Ese me parece que salió esta película como en el 98, me parece. 97, 98, no, no, no. Ah, 97, sí. Sí, esto sí me acuerdo cuando salió. 97. Pero vean qué bonito. Viene la Anastasia con el perrito. Pero sí, eso fue lo que nos salió en esta ocasión. Vienen las dos LOLOMG. Viene el set de Olaf. Viene esto. La cabecita está muy bonita. Me gustó. Nomás que se le viene saliendo toda la... el glero, ya hay brillo por todos lados, ven eso. Pero espero encontrarle un cuerpecito porque está muy bonita. Pero sí, está muy padre. Esa me encantó. Me encantó la amiguita de Chelsea. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.